¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar con el que arrancamos hoy sobre cómo posicionarte mejor en tu industria. Mi nombre es Gabriela Mitri, soy fundadora de Speaker Nights y me encanta, me encanta estar aquí contigo platicándote sobre estos secretos muy buenos para cómo convertirte en una líder, en una referente en tu industria, en tu trabajo, en tu profesión. Muchas gracias a todas por conectarse, gracias por estar aquí y quiero decirte que lo que vamos a platicar hoy es un cachito de eh, nuestro laboratorio de Power Speaker, nuestro, nuestra incubadora de futuras líderes de opinión. Así que, si quieres un regalito que te tengo al final, quédate porque te va a gustar mucho lo que te tengo que regalar. Entonces, arrancamos, chicas. ¿Cómo ven? Arrancamos. Sí, vamos a ver. Vamos a ver un poquito. ¿Cómo posicionarte mejor en tu industria? Aquí yo tengo que primero que preguntarte algo. ¿Te quieres posicionar? Porque a lo mejor piensas que tu trabajo habla por ti. Muchas, muchas pensamos así. Decimos, no, no, la verdad es que mi trabajo habla por mí, así que yo me voy a dedicar a ser muy buena o muy bueno en mi trabajo. Al cabo, eventualmente, la empresa donde trabajo, la industria, se va a dar cuenta de qué buena soy y me va a promover o me va a abrir puertas o me va a abrir oportunidades. Entonces, híjole, yo ahí te quiero preguntar, ¿te quieres posicionar de verdad? Y si es así... Si es así, ¿por qué te quieres posicionar? Entonces yo aquí quiero preguntarte algo, antes de arrancar ahora sí con los secretos, con las prácticas que puedes implementar para posicionarte mejor en tu industria, quiero preguntarte primero, ¿por qué crees que pudieras querer posicionarte mejor? ¿Cuáles son algunas señales de que quieres posicionarte en tu industria, de que quieres ser esa persona que, 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 que es referente de su profesión, que la gente la conoce, cree en ella y confía en ella? Y aquí quiero voy, quiero hacerte unas preguntas. Dale un vistazo ahí a la encuesta que te estoy dejando para que, por favor, le des un vistazo y me digas cuál de esas señales ¿Crees tú que te representa mejor? ¿Señales de que quieres posicionarte en tu, en tu industria? Uno, quieres ascender en tu empresa, quieres crecer, quieres que te promocionen, quieres generar carrera y llegar a ser la líder que estás destinada a ser. Dos, quieres tener más oportunidades de trabajo. A lo mejor estás contenta donde estás, pero dices, mmm, oye, pues nunca está mal saber qué otras oportunidades hay allá afuera para mí que puedan ser mejores en todo sentido, ¿no? Crecimiento, ingresos, quieres poder incrementar tus ingresos. Esa también es una de las grandes señales. Quieres poder tener más opciones ¿no? de ingresos. Otra, quieres que te inviten a eventos relevantes. Quieres poder compartir tu conocimiento. Quieres que te inviten a un foro de tu industria y que tú puedas dar tu opinión sobre cómo puede ser mejor. Otra, quieres crear alianzas significativas. Quieres que te hablen para crear, crear colaboraciones, para crear cosas nuevas con más personas. O la quinta, perdón, no cual quinta, o la número ocho. 6, sí, 7. La número 7 quieres crear un impacto en tu entorno. Uy, quieres ser ese agente de cambio que dice, yo yo puedo hacer esto mejor. Este, este entorno en el que vivo, esta comunidad puede ser mejor y yo yo creo que puedo hacerlo. Entonces, ahí les van los, los resultados. Si ya todos votaron por ahí. Yo creo que hasta ahorita la que va ganando es quieres crear un impacto en tu entorno y la verdad es que no me sorprende nada porque si tú estás aquí y eres parte de Speaker Nights es porque eres esa persona que sabe que puede generar. Un cambio y transformar su entorno. Entonces, muchas gracias por estar aquí y gracias por compartirme eso. Sí, dicen, eran varias, pero solo seleccioné una. Sí, yo creo que podemos escoger muchísimas, ¿no? Definitivamente muchas de estas nos representan. Eh, híjole, qué padre, veo muchas caras conocidas, qué gusto verlas a todas por ahí. Muchas gracias, gracias por conectarse. Muy bien, entonces, asumamos que sí, efectivamente me conviene posicionarme en mi industria. Ahora es la pregunta del millón. ¿Cómo qué te quieres posicionar? Uy, y esa es una de las preguntas más difíciles, porque muy probablemente tú, lo primero que se te viene a la mente es tu profesión. Soy arquitecto, quiero, quiero, que me, quiero que me reconozcan como una arquitecta o quiero que me reconozcan este, como, como una, una profesionista muy innovadora o quiero ser la referente en recursos humanos. O, es muy fácil arrancar primero con nuestra profesión o con el trabajo que hacemos, pero lo cierto es que hay mucho... Hay mucho detrás de, de, de cada una de nosotras. O sea, nuestra profesión no necesariamente es lo único que nos define, pero es un buen punto de partida. Entonces, quiero, quiero compartirte este ejercicio que nosotros hacemos mucho en el laboratorio de speakers y que nos funciona muy bien para darnos cuenta de qué tan multi, multidimensionales somos. Dale un vistazo a esta grafiquita. Y en esta grafiquita tú vas a ver tres grandes esferas, ¿no? Una que tiene que ver con experiencia, otra credenciales y la otra compromiso. Y lo que estamos buscando es el punto de intersección entre las tres. Y les platico un poquito de, de cómo llenar esto, porque me encantaría que le dieras un screenshot y que en un momento durante los próximos días te tomes un vinito, te tengas un, una cita contigo misma y que empieces a llenar estas esferas. ¿Qué pondrías en la primera esfera? En la primera esfera hablas de la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia, hablamos de todas aquellas cosas que tú has vivido y que te diferencian. Y aquí puede ser tanto experiencias laborales, experiencias académicas o experiencias en la, en la universidad de la vida, que estamos de acuerdo que eso tiende a ser muy, muy valioso y a veces pasamos por episodios en nuestra vida que son como un máster. Un eh, por ejemplo, la, la, la gente que son emprendedoras y que, y que generan su propia empresa y a veces hasta fracasan, tienen hasta un MBA en, en, en eh, administración de empresas sin siquiera haberlo estudiado por la universidad de la vida. Entonces, quiero que ahí, eh, eh, ahí enumeres todas aquellas experiencias que te, que te hacen, que te diferencian. Que te hacen quién eres. Y ahí puede ver de todo, ¿eh? les digo, emprender fracasar un negocio, eh, que, que me hayan corrido alguna vez, que me hayan promovido alguna vez, liderar un equipo, eh, tener un buen jefe un mal jefe, eh, haberme, haberme a lo mejor separado o haberme cambiado de ciudad. Hay un montón de experiencias que hemos vivido cada una de nosotras y que, y que, no, y que nos ayudan a identificar quiénes, quiénes somos. ¿no? Otra es las credenciales. Ahora sí, ahora sí ponme ahí todo lo que tú has estudiado, todo donde tú has trabajado, las posiciones que has... Que has eh, ejercido, en qué industrias, eh, si has estado en la industria de electrodomésticos, en la industria financiera, eh, en la industria comercial, si lo tuyo es atención a cliente, o sea, échate ahí todas tus credenciales, todo lo que, lo, lo que tú hayas estudiado, si, si tuviste alguna certificación, diplomados, carreras, todo eso ponlo ahí, lo que de alguna forma tiene como papelito o es un poquito más formal. Y abajo quiero que me pongas todo aquella, todos, aquellos te, todos aquellos temas en los que a ti te... Te, te mueven, lo que te mueve, lo que te apasiona, que si rescatas perritos en la calle, que si eres amante de la ecología, que si, que si tienes muy fuerte el tema de la sororidad y quieres ayudar a otras personas, que si eres una conectora o conector, o sea, que, que es eso que te mueve, que si quieres erradicar la pobreza, o sea, esas cosas que a lo mejor no son de tu profesión, pero que son parte de quién eres como persona. Entonces, este ejercicio te va a ayudar a darte mucha visibilidad sobre. ¿Cómo puede ser? ese posicionamiento que estás buscando y puedes jugar con muchos, ¿no? O sea, eh, idealmente trata de sacar de aquí si es que a un punto de intersección entre las tres esferas o una con la que te sientas más cómoda, ¿no? Este, si a lo mejor te sientes más cómodo, sabes que a mí me gusta, yo yo me quiero posicionar mejor, este, como una persona, como una profesionista innovadora que siempre está, este, buscando cómo hacer cosas diferentes, ser disruptiva. Entonces esos esos son tus temas, ¿no? Y, y los y los demás eh, lo, los demás cosas que identifiques en, tu, en tus otras esferas pueden ser argumentos que refuercen esta, esta que a fin de cuentas es como una marca personal, ¿no? Entonces, eh, quiero ver cómo, cómo les ha ido, por favor, escríbanme en el chat eh, que, que, que si ya identificaron algunas de estas, de, de estas, eh, de estos grandes Elemento de, de lo que tú eres, y si tú ya tienes identificado cómo te gustaría posicionarte. Y otra vez, no lo hagas tan complicado. O sea, agárrate una profesión, agárrate tu, tu eh, función, tu profesión, lo que tú quieras. Para arrancar y lo, y luego la puedes, ir, eh, la puedes ir puliendo o puedes irla eh, mejorando, complementando con todo eso, pero sí quería compartirte eso, esto porque otra vez nosotras somos más que nuestra profesión, somos más que nuestro trabajo. A lo mejor ahorita nos dedicamos a una cosa, pero somos multidimensionales y hacemos muchas, muchas otras cosas. Entonces platíquenme en el chat, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta de lo que estoy platicando, por favor escríbanme en el chat y me detengo un poquito para platicarles entonces ahora sí vamos a entrar en las estrategias cinco estrategias bien fáciles y bien prácticas y muchas de estas probablemente me vas a decir ay Gaby obvio obvio que eso es cierto sí y yo te preguntaría y es obvio pero lo hacemos ay ahí cambia todo no o sea, hay veces que nos queda muy claro muy claro lo que deberíamos estar haciendo pero, híjole, no siempre lo hacemos. <laughs> tú me dirás, ahorita tú me dices en el chat. Entonces, primero te quiero decir un spoiler. Realmente, la regla de oro, y, y es más, probablemente esto es con lo único con lo que te tienes que quedar: es para posicionarme mejor, tengo que generar valor. Y eso es lo que te tienes que estar preguntando todo el tiempo: ¿Cómo puedo generarle valor a mi empresa? ¿Cómo puedo generarle valor a mi equipo, a mis compañeros, a mis colegas, a mi industria, a mi unidad? A mis eh, eh, mentores, a mis mentisco les genero valor, ¿sale? Entonces, ahora sí, estrategia número uno, identifica a tus musas. Ay, y pongo musas entre comillas, porque aquí cuando digo musas, me refiero a quiénes son esas personas que son tus ejemplos a seguir. Y básicamente sería más o menos así, ¿quiénes hacen ahorita lo que tú quieres hacer, o sea, ¿quiénes están en esa posición que tú quieres, independientemente en qué industria, en qué empresa, o en qué lado del mundo? ¿Quién hace lo que tú quieres hacer? Y, y, y ojo, cheque, hacer esto, encontrar a estas personas es bien fácil, ahorita te digo cómo. ¿Quién hace lo que quieres hacer? ¿Quién habla de lo que a ti te interesa? Y tercero, ¿a quienes todos en tu empresa conocen? Yo quiero que, yo quiero que no quiero usar la palabra estoquear, pero más o menos va por ahí. Quiero que investigues y te empapes de quiénes son esas personas que ahorita ya están a donde tú quieres llegar, que ya están posicionadas como tú quieres posicionarte, porque te va a ayudar mucho como inspiración el saber cuáles son, uno, cuáles son las, las experiencias que esa persona eh, ha vivido, a qué eventos va, a qué grupos profesionales pertenece a quienes sigue, quiénes son sus influencers, eh, qué, cuáles son a lo mejor algunos de los, de los estudios o las certificaciones que ha tomado, ¿sabes? Todo eso te ayuda. La verdad es que a veces se nos olvida que LinkedIn es nuestro mejor amigo. De verdad es que ahorita LinkedIn te permite entrar y no recibo ninguna comisión de esto, pero debería porque soy súper embajadora de LinkedIn. Pero la verdad es que LinkedIn te permite encontrar a personas eh, que que... que tienen eh, la profesión a lo mejor a la que tú aspiras, es muy fácil nada más ponerle ahí a lo mejor director o directora de innovación y te aparecen un montón de personas a quienes tú puedes empezar a seguir. A lo mejor no conectar si no los conocemos o las conocemos, pero sí empezar a seguirlas y hay mucha información que tenemos abierta que te permite identificar otra vez. En qué, en qué evento se desenvuelve, a quiénes sigue, de qué habla. Eso es muy importante porque usualmente las personas que a lo mejor ya están posicionadas en la industria donde nosotros nos queremos posicionar, probablemente ya tienen, tienen eh, un, un capital social muy fuerte, una red social muy fuerte y de eso vamos a platicar un poquito también y, 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 y te pueden dar a ti ideas o inspiración de oye, ¿qué está pasando en la industria? ¿De qué se está hablando en mi profesión? Pregunta a Elsa, que, ¿qué pasa si no te vienen a la, a la mente nadie? No te preocupes, Elsa, la verdad es que no tenemos que tener en la mente a alguien pero en LinkedIn puedes poner algunas de tus palabras clave que, que sacaste ya del otro ejercicio que hicimos de las tres esferas, que a lo mejor yo encuentro, pues es innovación o este servicio al cliente o experiencia al colaborador o felicidad en el trabajo, o sea, agárrate esos, esos temas, esos elementos que a, ti te, que a ti te hacen sentido para ti en lo que tú te quieres posicionar e identifica, ahí en, te digo, en LinkedIn puedes, puedes nada más escribir esas palabras y te aparecen personas que ya hablan de eso o que probablemente están posicionadas en, en, esa, en, en esos temas o, o son, le, le, voy a llamar, le voy a llamar influencers o personas con influencia eh, que, que usualmente están hablando de temas relacionados a esa profesión. Tú, que Tú buscas, ¿no? Entonces, hasta aquí, preguntas, bien fácil, ¿no? Este Está fácil, es este está fácil. Por favor, siéntanse en libertad de, de, de compartirnos en el chat sus preguntas o cualquier otra práctica que ustedes hagan normalmente que les ayude a identificar a esos mus, esas musas o esos musos y que, y que nos puedan servir. Ahora, algo también está bien padre: hay manera de conectar. Uy, y esto es buenísimo. O sea, si yo ya hay una persona que admiro, que a lo mejor es la directora de innovación en este, en en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces la empiezo a seguir, no no, no la tengo, no tengo que conectar con ella, pero la empiezo a seguir. Entonces, si ella empieza a compartir alguna alguna información relevante, pues es muy probable que yo empiece a generar ese engagement, ¿no? O sea, a lo mejor le doy like, pero a veces puedo comentar, puedo preguntar si yo tengo en la mente cómo le puedo ayudar a esa persona. Todo es muchísimo más fácil. Y les platico que una vez conocí a una persona a la que admiraba yo muchísimo, porque me tocó ver que, eh, que compartió que, 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 va, que va a ser un evento en México, en la Ciudad de México, cuando todavía podíamos hacer eventos presenciales. Ella escribió, ¿saben que Voy a hacer este evento en la Ciudad de México. Y mucha gente empezó a escribirle, ¿cuándo lo traes a Tijuana? ¿Cuándo lo traes a este Querétaro? ¿Cuándo lo traes? Y entonces yo lo que hice fue escribirle, dije, oye, me encantaría. Que si lo quieres traer a Monterrey, yo te ayudo a organizarlo. Entonces, luego, luego me contestó, sí estaría padre, y, y empezamos a interactuar, y bueno, terminó convirtiéndose en una muy buena aliada. Entonces, y una persona a la que admiro muchísimo. Entonces, esa es una muy muy buena estrategia. O sea, ¿cómo le ayudo? No es nada más dame, tráeme el evento, pásame esto. No es cómo te ayudo. ¿Quieres traerlo a Monterrey? Yo, yo lo hago, yo te lo organizo, ¿no? Entonces siempre pensemos eso. ¿Cómo puedo generarle valor a otra persona? Vámonos con la segunda. Genera contenido relevante. Y esta posiblemente es la más obvia. Es la más obvia, pero a veces es la que más, la, la, la más difícil lo, o la que más nos cuesta un poquito de trabajo. Pero ahí les van algunas opciones. La primera es comparte contenido original. Y esta definitivamente es, es, yo creo que de las que más trabajo requieren. Porque si es, bueno, déjame sentarme a escribir. O déjame sentarme a, a postear, a tuitear, o déjame hacer un podcast, o déjame escribir un post, o... Eh, déjame escribir un mail o, o armar un newsletter interno en mi empresa, ¿no? En, en, interno en mi empresa donde a lo mejor cada, cada semana le platico a la, a, la, a la gente de mi empresa, este, algo que considere relevante sobre mi profesión, por ejemplo. Entonces, el tema de, de compartir contenido original es de los más difíciles, pero sin duda es, son, son los que más alcance te pueden generar. O sea, tú sacas ahorita un podcast que la verdad ahorita estamos en, en el momento para subirse al tren y hacer tu podcast porque hay audiencia para todo, por más que tú puedas decir, la verdad es que hay tantos podcasts, hay nicho para todo, ¿sale? Entonces, probablemente hay muchos podcasts del, del tema del que tú quieres hablar, pero nadie lo va a hacer como tú. Tú le vas a generar ese, 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 ese estilo, ese twist muy, muy tuyo, ¿no? Entonces, es difícil compartir contenido original, pero definitivamente es de los que te generan más más alcance y más impacto el segundo que es un poquito más fácil es déjame hacer una curaduría de artículos relevantes y ahí a lo mejor tú te puedes poner como 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 reto a lo mejor una vez a la semana voy a voy a hacer un, dos cosas a lo mejor en linkedin me puedo ir a compartir algunos artículos relevantes que haya encontrado sobre mi profesión y ponerles por supuesto hashtag innovación o hashtag eh, experiencia del colaborador Cualquiera que sean las, las palabras clave que tú identificaste ya en el ejercicio del principio, ¿no? Con las que tú te quieres posicionar. Entonces, eso, eso puede ser muy sencillo. Por otro lado, internamente en tu empresa, tú puedes hacer eso. A lo mejor una vez a la semana le compartes a lo mejor a los líderes de tu, de tu empresa o a los líderes de tu área o tus colaboradores en general, les platicas cuáles son algunas de las tendencias que encontraste en tu profesión o cuáles son algunos de los artículos relevantes de lo que... de, de de, de la empresa donde trabajamos o de la industria donde estamos o en general de mi profesión. Entonces todo eso es generarle valor a la gente, ¿no? O sea, porque ya está pulidito, ya no, tú, tú hiciste ese trabajo de investigar algo que puede ser interesante y podérselo compartir. A la audiencia, a tu audiencia clave. Dice Silvia, ya tiene un podcast y le ha ayudado muchísimo. Silvia, Silvia Ramos, definitivamente egresada del Power Speaker Lab. Ay, primera generación, Silvia. Y un gran ejemplo para todas nosotras, porque si es una persona que es una intrapreneur, So, perdón, empezó como intrapreneur, pero ahora es una emprendedora social y desde muy, muy chiquita ha estado dedicada a generar proyectos de impacto social y eh, los podcasts, porque creo que ya son varios, Silvia, si no me equivoco, este podcast en los que haya estado involucrada la han hecho posicionarse muy bien como una persona que está generando impacto y que ayuda a otras personas a generar impacto también así que Silvia por favor ahí escríbenos el nombre de tu podcast para que lo puedan buscar todas y seguirte entonces bueno esa es otra de las cosas más fáciles más fáciles de con las que puedes generar valor vámonos con la tercera comparte internamente tendencias y también updates de tus proyectos y aquí es donde empieza realmente la la, la el posicionamiento interno si trabajas en una empresa por ejemplo no eh, te platicaba del tema de a lo mejor cada semana puedes compartir un poquito algunas tendencias que tú ya viste en la industria pero algo bien importante es también compartir frecuentemente los avances y los impactos de los proyectos que tú estás implementando o de los que tú estás o en los que tú estás involucrada siempre trata de, eh, de reconocer esos avances que tu equipo o tú estás generando en tu trabajo y encontrar maneras de compartirlas. Y eh, una, un, un buen hack ahí, un buen tip es compartirlas de manera en la que estés reconociendo a todas las personas que hacen posible el trabajo que haces, ¿no? A lo mejor compartes un mail donde dices, ¿sabes qué? Este, porque otra vez reconocer es una de las mejores maneras de generar valor, es una de las mejores maneras de presumir sin presumir, ¿sale? Porque tú puedes muy bien enviar un, un correo a lo mejor a todos los líderes de la organización y les puedes decir eh, que, que, que quieres compartirles los avances de, eso, de de este proyecto y quieres reconocer a tal, 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 tal persona que a lo mejor son de otras áreas y que están y que han sido parte del éxito de este proyecto. Y en, entonces es una muy buena manera de reconocer a las personas y al mismo tiempo tú reconocer la contribución que tú tienes en tu trabajo y en tu negocio, ¿sale? Enfócate en el impacto, ¿sale? De que está, en, en, y especialmente si trabajas en una empresa, ¿eh? Si trabajas en una empresa, enfócate en los KPIs, Sale esos, esos indicadores de desempeño. Si está padre que compartas, oiga, nos está yendo muy bien y todo. Pero trata de ser lo más objetiva posible. Enfócate en, en los indicadores que son relevantes para el negocio, como por ejemplo si hubo un incremento en venta o si hubo un incremento en, en revenues o en ganancia, o si hubo una disminución de defectos o disminución del gasto. O sea, cualquiera que sean tus, tus KPIs relevantes en el negocio, asegúrate de incluirlos. Ahí, otra vez, no olvidemos la regla de oro. Nuestro trabajo no habla por nosotras siempre. A veces tenemos que darle un empujoncito. De entrada, sí, por favor, eso ni lo dije, pero lo, lo iba a obviar. Definitivamente tenemos que hacer un buen trabajo, o sea, definitivamente tenemos que ser buenas en lo que hacemos. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que prepararnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que ser fregonas en el trabajo, pero también tenemos que dedicarle tiempo a fortalecer nuestra imagen y nuestra contribución en el negocio. Vámonos con la tercera. Súper obvio también, pero no siempre lo hacemos porque, híjole, qué flojera. Involúcrate y aparece. Y este es el que ve, este es el dificilillo. Híjole, número uno, identifica proyectos de alto impacto. Cuando digo alto impacto, me refiero en tu empresa o en tu industria, ¿sale? Aunque seas emprendedora, siempre en la industria donde estás o en el mercado donde estás, siempre hay proyectos que tienen alto impacto. O sea, por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema de la pandemia, bueno, no ahora, pues ya tenemos mucho tiempo con esto, pero a partir de la contingencia por la llegada del COVID, surgieron muchos proyectos de alto impacto donde se juntaban muchas instituciones, empresas, organizaciones para de, de diseñar o desarrollar ideas y soluciones. Para todas la, las contingencias que están generando, no todos los impactos negativos. Esos son proyectos de alto impacto. Entonces, identifícalos e involúcrate. Si trabajas en una empresa, siempre, siempre, siempre hay proyectos de alto impacto. O sea, siempre está el, el proyecto para implementar un nuevo sistema de. Eh, de analíticos o el proyecto para eh, mejorar la cultura organizacional o el proyecto para introducir una nueva plataforma. Siempre hay alguno y muchos de esos probablemente no están totalmente alineados a tu función, pero si tú los identificas y ves que puedes involucrarte de alguna manera, es una gran, gran manera de, de, de posicionarte internamente. El segundo es participar en voluntariados. Y cuando digo participar en voluntariados... Puede ser voluntariado social, eh, que, 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 que es independiente de tu profesión, o hacer cosas pro bono. A lo mejor tú eres diseñadora y dices, híjole, me encantaría poder ayudar a una ONG con, para mejorar su diseño, porque sé que si yo, si yo les ayudo con mi diseño, puede, pueden tener un mayor impacto, ¿no? pueden atraer a lo mejor más alianzas. Entonces, eh, el hacer trabajo voluntario es una de las mejores maneras de posicionarte, especialmente si compartes e involucras a más personas, ¿no? Y, y, y compartes estos, estos, estas anécdotas, estas aventuras, ¿no? No, no nada más para, para darte el crédito, que, que yo digo, sí, es muy bueno darte el crédito, pero también para reconocer a, la, a las organizaciones con quienes estás trabajando y darles ese impulso, ese impacto pregunta Elsa que si vamos a compartir la grabación sí, sí la vamos a compartir eh, para que, por, por si se ve de repente mucho, para que después puedan tomar apuntes al, mañana les llega, después de 24 horas llega la grabación para que la puedan ver a su tiempo otra, otro tip, encuentra eventos relevantes para tu industria y esto es muy, es, esto otra vez siempre existe, o sea siempre hay eventos y más ahorita, o sea Ahorita estamos viviendo en una sobre oferta de eventos espectaculares, totalmente gratuitos y virtuales y de todos lados del mundo. Entonces es una maravilla porque muchas de las fronteras se derribaron. O sea, ahorita ya no es me tengo que mover a una, a un, tengo que mover a un a otra ciudad o me tengo que mover a, 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 a lo mejor dos horas a, a, a cruzar la ciudad este, o tengo que salir en el trabajo para asistir a un evento. No, o sea, ahorita ya puedes hacer muy, y, y participar en muchos eventos y webinars, pero lo más importante es que además de que participes y si disfrutes la, de, de la experiencia, es que te involucres, que participes. A mí me encanta ver, por ejemplo, los webinars speakers, que de repente veo que entre las mismas eh, eh, participantes van platicando en el chat y se van generando Contactos y se van generando alianzas. Entonces, si tú entras a un webinar, participa, comenta, comparte links, comparte artículos, comparte prácticas, porque eso hace que te posiciones, ¿no? Y otra puede ser, organízalos tú, por favor. Esta es, este es una de las mejores maneras de posicionarse. Eh, y, y bueno, muchas de ustedes ya saben, así es como surgió Speakers. O sea, Speaker Night surgió eh, precisamente porque me di cuenta de, de, de las necesidades que teníamos para fortalecer nuestra comunicación, para avanzar en nuestra carrera, para posicionarnos en nuestra industria. Y, y, y dije, vamos a, vamos a hacer un evento, ¿quién quiere? Y en LinkedIn invité a gente random, a quien quisiera, quien quiera, una vez al menos, vamos a juntar a practicar cómo hablar mejor en público, cómo presentar mejor, cómo negociar, ¿quién quiere? Y de ahí salió Speakers, y Speakers terminó convirtiéndose en mi profesión y mi propósito de vida ahorita. Entonces, ese, ese, uno nunca sabe cómo el organizar al menos un evento que ya sabes que quien quiera, este, si veo que no hay nadie ahorita que, que, que hable de, de eso que a mí me interesa, cómo puedo ser yo quien organice ese, e, e, ese, ese espacio de interacción. ¿no? Hasta aquí preguntas. Ah, dice Lupita, yo he tenido ganas de hacer campañas de ads para emprendedores que están pasando por crisis y no tienen el, reconocim el conocimiento. ¿Me recomendarías publicar un LinkedIn? Sí, claro, Lupita. Definitivamente, este sí, LinkedIn, LinkedIn y todas las redes sociales son un gran aliado, pero más LinkedIn, porque ahorita LinkedIn me gusta mucho. Que todavía eh, el, el crecimiento y la y, y la interacción que generas en LinkedIn todavía es muy orgánica. O sea, no es que le tengas que meter lana para llegar a mucha gente. Entonces, sí, Lupita, por favor, públicalo, públicalo en, en LinkedIn, todo lo que genere, el, el dar algo de valor, al menos, o sea, si quieres gratuito, si quieres cobrado, como tú quieras, pero, pero que ya sabes que hay una necesidad de esto. Yo creo que hay gente que se puede beneficiar del conocimiento que yo tengo. Eh, adelante, dalo. Quieres hacer un curso en línea, haz un curso en línea. Quieres hacer un webinar, eh, eh, haz un webinar. Quieres hacer un webinar y no sabes con qué herramienta empezar, échame un grito. Lo hacemos con la herramienta de speakers. O sea, el chiste es que nada te detenga. Sale. El chiste es que si tienes una idea de una de algo que puede generarle valor a alguien más, por favor, hazlo. Encuentra la manera. Silvia, Gabi, en la cuestión pro bono, por lo general, organizaciones grandes o no tiene mucho que ver. No, yo no diría que necesariamente elijas organizaciones grandes. Definitivamente, las organizaciones grandes, claro que pueden tener mucho más exposure, pero a fin de cuentas creo que es donde te mueva a ti que puedes generar más impacto. Y aquí yo sí quiero, 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 quiero ser como muy, muy transparente de que si bien, por supuesto, el, el trabajo pro bono, claro que te va a posicionar a ti como industria, te va a dar muchísimo más satisfacción cuando lo haces genuinamente porque te importa la causa o porque te importa el beneficio que vas a generar. Entonces, no, yo te diría, no importa si son organizaciones chicas, organizaciones grandes, si te mueve la causa y crees que puedes echarle la mano, generar valor, va a ser sumamente, sumamente valioso para ti y para tu, tu marca, definitivamente. Muy bien, muchas gracias a todas por sus comentarios. Padrísimo. Por favor, siéntanse en libertad de seguirnos compartiendo. Ok, vuélvete intrapreneur, es una de las grandes estrategias que hay para posicionarte mejor y va de la mano con esta que es la cuarta: crea algo que no existe. Ya les platiqué un poquito sobre eso, ya mencionamos algunos ejemplos, pero regresando ahora sí, puntualizando las prácticas, una muy buena es lidera proyectos internos adicionales a tu función. Esto aplica más a las personas que trabajan en una empresa, ¿no? ¿Qué proyectos necesita la empresa que nadie está haciendo? Siempre hay alguno, ¿eh? Siempre hay algo que nadie está haciendo. Y si tú eres esa persona que lo ve y dice, híjole, aquí hay una necesidad, hay aquí hay una mejora que nadie está haciendo y probablemente, y no me, no me toca, ¿eh? O sea, no me toca, no, es, no cabe dentro de mi, de, mi, de mi función o de mi descripción de puesto, pero... Creo que la empresa lo necesita, creo que mucha gente se puede beneficiar o el negocio se puede beneficiar de esto. Voy a levantar la mano y lo voy a hacer. El ser intrapreneur es una de las mejores maneras de posicionar. Los intrapreneurs son uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa. O sea, ahorita las empresas están como que necesito intrapreneurs dentro porque saben que son las personas que hacen que las cosas sucedan. Entonces, es una gran, gran manera de posicionarte. el, el ¿Qué puedo hacer? Eh, que no necesariamente es de mi función, pero, pero, me, pero puede generar un impacto este, en, 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 en el negocio, ¿no? Pero una de las cosas más padres de todo esto es que esos proyectos que tú lideras son los que mejor puedes vender después. Y cuando digo vender, me refiero a que puedes hablar de que, de, de que tú tuviste la experiencia de hacerlo. Ojo, muchas veces pasamos años en un trabajo y no acumulamos ningún ninguna experiencia vendible sale no acumulamos ninguna experiencia o ningún proyecto que yo pueda ir a decir cuando yo pasé por esa compañía hice esto 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 y esto que son proyectos que que, que, que emocionan sabes de alto impacto entonces asegúrate que en tu carrera siempre 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 tengas esos proyectos grandes. Sale esos proyectos grandes de preferencia que tú los hayas liderado. Y muchas veces, chicas y chicos, muchas veces eh, no podemos esperar a que nos den un proyecto, y nos digan, Gaby, ¿lo puedes liderar tú? No, o sea, muchas veces eso no pasa. Muchas veces yo tengo que levantar la mano y decir, yo quiero liderar esto. Entonces, si todavía en tu camino no tienes esos proyectos, los tienes que tener ya ya sea porque mañana a lo mejor tienes otra entrevista de trabajo o ya sea porque a fin de año tienes que hacer tu evaluación de desempeño y quieres que sepan qué tipo de legado estás dejando en el negocio, en, el, en, en la empresa, ¿no? Entonces, esto es muy importante y aplica, por supuesto, también cuando eres emprendedora. Otra, crea plataformas de discusión y aprendizaje. Y estos es de los que más me gustan, o sea, quiere... ¿Quieres que más gente hable sobre experiencia del cliente o experiencia del colaborador o buen clima laboral o prácticas, mejores prácticas de reclutamiento? Y nadie está hablando de eso. Créate tu propio grupo en LinkedIn, créate tu propio grupo en, en, en Facebook, puede ser, o tu propio foro dentro de la, de la red social de tu empresa, si es que tienes alguna, o créate, o sea, y estas plataformas pueden ser online y offline, o sea, puede ser incluso cuando podamos regresar a la oficina, a lo mejor el desayuno para el, el desayuno de mejores prácticas, ¿no? Y en lugar de viernes de tacos, así nada más para chaleares, viernes de tacos con propósito, y hablas como de mejores prácticas este en el trabajo en tu trabajo, ¿no? pero ese es el el ser tú la persona que une a esas personas, que genera esas discusiones, te posiciona súper, súper bien en tu industria y en tu empresa. Y otra es, organiza algún evento relevante que viene de la mano con lo que platicábamos al rato, hace rato. O sea, organiza algo, organizate un evento, ¿no? Y puede ser nada más uno. O sea, no, no tiene que ser, no, pues un ciclo de conferencias. Aviéntate uno y uno que no requiera tantas aprobaciones y tantos recursos. Dice Lupita, ya me animaste para abrir un grupo de LinkedIn en marketing. Sí, 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 totalmente. Y otra vez, no nos desanimemos de pensar, híjole, es que ya hay muchos grupos de comunicación o ya hay muchos grupos de relaciones públicas. Ningún grupo va a ser como el tuyo, ¿sale? O sea, tú puedes darle tu toque personal a todo lo que hagas. Entonces, estas son algunas de las prácticas muy, muy sencillas que puedes hacer. Ahora vámonos con las cinco. Y las cinco... Darlings, es, lo, es el más, más, más importante, que es invierte en tu capital social. Y aclarando, ustedes me, me han escuchado hablar mucho de capital social, quienes nos han acompañado ya frecuentemente. Y capital social es, es, esa, es, esa, es ese tejido de contactos que tienes en quien tú confías. Y quienes confían en ti, ¿sale? O sea, hay quienes le llaman el networking estratégico o tu red de contactos, pero para mí es también tu capital social, porque muchas veces eso es el capital más, más valioso que tienes, incluso cuando no tienes dinero y tienes capital social, la haces, ¿sale? Dice Lupita que, que las agrega en LinkedIn, que, que cómo las encuentran, por favor, pónganle ahí sus, sus links para seguirlas en, seguirlas en, en seguirlas y seguirlos en LinkedIn, ¿sale? Entonces, y para mí, yo, como regla de oro, es invertir al menos el 3% de mi día laboral, que es como media hora, o sea, tampoco es tanto, como 20 minutos al día en, en invertirle a mi capital social, en generar redes de contacto nuevo, en interactuar con alguien más, en, en compartir información de valor. Entonces, ahora sí, vámonos ya con las últimas prácticas, ¿sale? Asegúrate ser embajadores. ¡Uy! No les puedo decir lo importante que es esto. Un embajador es una persona que habla de ti. Es como tu sponsor. Es una persona que reconoce lo que haces, reconoce el valor de tu trabajo y cuando tú no estás, esa persona va a hablar de ti. ¿Sale? Idealmente nuestros embajadores deben, o sea, tenemos que buscar que además de todos los embajadores que podemos tener, sí tengamos embajadores en puestos de, li, en puestos de liderazgo o puestos de influencia. Sale porque cuando sea nuestra próxima evaluación del desempeño y hagan el, el, el grupo de liderazgo, se junta en el Olimpo y se ponga a este, evaluar el desempeño de cada uno de nosotros, queremos que haya personas que hablen de nosotros y lo que hemos hecho. Entonces, es muy importante que identifiques a personas que creen en ti. Que, que con las que hayas tenido algún tipo de interacción, que se hayan beneficiado de tu trabajo y que constantemente los mantengas las y los mantengas involucrados en tu en lo que estás haciendo, en tus avances, en tus impactos, sale y que constantemente los escuches y las escuches para que veas cómo les puedes seguir ayudando. Entonces, si tienes ya algún embajador o embajadora en tu mente este, buenísimo, no la pierdas, sigue manteniendo y enriqueciendo esa, esa, esa relación, sigue pensando en generarle valor a esa persona y si no tienes algunas, luego, luego busca, ¿sale? Es importantísimo que tengamos algunos. Y lo mismo con los mentores y las mentoras, ¿sale? Tienes que tener mentores y mentoras. Y no te asustes pensando, híjole, ¿quién puede ser? Y a lo mejor la persona se va a sentir comprometida y le, le va a dar está muy ocupado o ocupada no no necesariamente tiene que ser un proceso tan formal pero si sí tienes que identificar a personas a las que admires y tratar de acercarte con esas personas y a lo mejor de repente rebotar ideas con ellas o con ellos no tienes que ir a decirle oye fulanita te gustaría ser mi mentora porque eso puede generar resistencias como que ay claro claro que me encantaría pero qué significa tenemos que juntarnos una vez cada semana o sea ¿Qué significa? Entonces, no lo tienes que hacer tan tan awkward, no lo tienes que hacer tan formal. Puedes simplemente encontrar personas a quienes admires. Pueden ser personas un poquito más senior o más junior que tú, eh. O sea, a lo mejor muchas veces esa, el, el, el mentoring de, le llaman reverse mentoring, que es esa mentoría en donde a lo mejor yo estoy un poquito más avanzada en mi carrera y, este, y yo soy mentora de alguien un poquito más junior, pero luego esa persona un poquito más junior que está empezando en su carrera, esa, esa persona recién egresada, es mi mentor o mentora en muchos temas, a lo mejor de nuevas tendencias de comunicación o de redes sociales, ¿no? Entonces se hace un intercambio fabuloso que es necesario que tengas y va con la mía, con la, con la tercera, que igual de importante, mentorea tú. Todas y todos aquí tenemos la responsabilidad de ser mentores o mentoras de alguien más. Sale y dices, híjole, es que yo no soy tan exitosa. Todavía, primero, muy probablemente sí eres exitosa. Y segundo, no tienes que estar en la cúspide del organigrama para ser mentora o mentor de alguien. Tú y las experiencias que tú has vivido son muy valiosas también para alguien más que todavía no las vive, ¿no? Entonces, siéntete, por favor, en la responsabilidad de sí conseguir, eh, de mentorear a personas que vienen detrás de ti. Esta que viene es una de las más, más difíciles. Todos tenemos fans, pero todos también tenemos detractores. Entonces, mi recomendación aquí es nunca, nunca, nunca hables, de tus detractores, hables mal de tus detractores. Es más, al contrario, habla bien. Para mí esa es una de las mejores maneras de lidiar con tus detractores. Habla bien de tus detractores. Busca las cosas buenas que tienen. Y cuando no están, habla bien de ellos o de ellas. Les, te aseguro que les va a llegar, les va a llegar ese comentario y eso hace que se quiten las defensas. Muchas veces los detractores son, son nuestros detractores no porque les caigamos mal ni que sea nada personal, sino a lo mejor no nos conocen tan bien o no conocen tan bien lo que hacemos. Entonces, a, asegúrate de bajarle la, de, la defensa o la resistencia a ese detractor o detractora y habla bien de ella genuinamente, ¿verdad? No eches mentiras tampoco. Otra, involucra a quienes se benefician de tu trabajo. Y eso es, eso es lo que te platicaba que son de los mejores embajadores, ¿no? Las personas que alguna vez ya se, se beneficiaron de tu trabajo, de lo que tú haces, son las mejores personas que pueden hablar de, 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 ese, de ese impacto que tú tienes. Y un, la última, reconoce todo el tiempo, y ya la platicamos, pero es. ¿Cómo puedes reconocer a las personas que están haciendo las cosas bien? Ustedes siempre me han escuchado decir hashtag, dale crédito, hashtag, dale crédito. Date crédito, pero también dale crédito a esa persona que estás viendo que está haciendo un buen trabajo. Ayuda a otras personas a brillar el poner el reflector en otras personas el elevar a otras personas especialmente si son mujeres el elevar a otras personas es una de las mejores 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 maneras de posicionarte en tu industria cuando lo haces genuinamente cuando realmente quieres el el, el, el que crezcamos todas, ¿no? El, el elevar a otras, el reconocer el buen trabajo de alguien más. Entonces, recapitulando: uno, identifica tus musas o musos. <laughs> Dos, genera contenido relevante. Tres, involúcrate y aparecete. Cuatro, crea algo que no existe. Y cinco, invierte en tu capital social. Entonces, por favor, ya estoy casi por terminar. Por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, compártanmela ahorita, porque también ahora sí quiero preguntar. Preguntarte, ¿qué tan lista estás para asumir este liderazgo, para convertirte en líder de opinión? Porque algo que me encanta decir, porque es algo en lo que realmente creo, es que no tienes que hacerlo sola. Eh, Han escuchado la frase de que detrás de cada mujer exitosa siempre hay un grupo de WhatsApp echándole porras. <laughs> bueno, yo soy evidencia de que eso sucede. La verdad, en mi, mi WhatsApp es un maravilloso. Cúmulo de flores, de mujeres echándose flores una a la otra, y es una de las cosas más hermosas que he visto, porque derrumba completamente muchos de los estereotipos y de los prejuicios sobre la amistad femenina que, con los que hemos vivido mucho. Entonces, por favor, ten tu tribu, ten tu tribu, y, y una buena manera de hacer tu tribu, y es algo que les quiero regalar súper rápido: regalarles esto, es que este este, este esta charla, esta, esta pequeña introducción, forma parte parte de nuestro programa del laboratorio de Power Speakers, que es nuestra incubadora de futuras líderes. Y cuando decimos futura líder de opinión, no me refiero a que tienes que ser influencer, no. Pero si eres una persona con influencia en el entorno donde te manejas, en tu empresa, en tu industria, en tu mercado, con tus clientes, en tu negocio, tú eres una persona a la que los demás quieren escuchar. Y su opinión y su conocimiento vale, pero eso se trabaja fortaleciendo nuestras acciones pero también fortaleciendo nuestro, nuestro eh, con nuestro, nuestra visibilidad y muy rápidamente antes de darles el regalito que les quiero regalar les platico un poquito de cuál es la ruta de aprendizaje básicamente es una ruta de experiencias colaborativas diseñadas para sacarte de tu zona de confort todo es virtual pero es en vivo, no es grabado, eh. O sea, si sí es de que esas dos horas te las dedicas y es tu momento para trabajar de la semana. Y eh, dura tres, tres meses y cada mes es un módulo. El primer módulo tiene que ver con tu propósito, o sea, qué es lo que quiero lograr, tiene que ver con identificar a dónde quieres llegar, cómo te quieres posicionar, cuál es tu marca personal y cuál es la estrategia de posicionamiento que vas a seguir. El segundo módulo tiene que ver con herramientas de impacto. O sea, ahora sí, con qué, ¿con qué puedo trabajar con qué tipo de habilidades de comunicación cuento, cómo me cómo presento mejor público, cómo hablo mejor, ¿Cómo, cómo pueden ser mis pitches para que todo el mundo los quiera, los, los quiera escuchar, cómo puedo posicionarme mejor como líder inspirador, inspiradora. Y el módulo 3 tiene que ver con mi relevancia en la industria o mi impacto. Y aquí sí bien sí tiene que ver con qué, qué oportunidades hay para que yo pueda generar un impacto más grande alrededor de de, lo, de mi trabajo alrededor de quién soy yo. Entonces ahí viene mucho sobre cómo puedes usar mejor las redes sociales, cómo puedes tener un mejor capital social, cómo puedes eh, posicionarte como una persona cuyo conocimiento es valioso para todos los demás. Y les digo que son experiencias completamente eh, disruptivas, que si queremos sacarte de tu zona de confort, la verdad es que cada generación, sé que aquí hay muchas egresadas de, de las generaciones pasadas y, y esta, esta que es la. Quinta generación, pues ya está muchísimo más pulida, porque cada generación le vamos, le vamos cambiando ciertas cosas que creemos que pueden funcionar mejor. Y, eh, y, y básicamente el programa está diseñado para sacarte tu zona de confort y obligarte a hacer cosas que a lo mejor, uy, nunca he hecho, pero que pueden llegar a. a a generarte un muy, muy buen impacto, ¿no? Y creo que de las cosas más, más bonitas de esta experiencia es que además de las secciones, de las sesiones en vivo, hay retos con nuestra cómplice. Cada mes se te asigna un equipo de cómplices que te está dando seguimiento y retroalimentación durante todo ese mes. Y también tenemos mentoras que usualmente nuestras sesiones no son, eh, no son impartidas por académicas, sino por personas que ya sea que son líderes en la empresa donde trabajan o son emprendedoras que ya han pasado por mucho, experiencias y nos comparten prácticas y nos ponen a trabajar en cosas que ya más que teoría son prácticas entonces creo que eso genera muchísimo muchísimo valor y bueno cada mes tenemos un consejo tribal en el que es una especie como de mastermind donde nos reunimos a resolver nuestros propios retos profesionales con ayuda de la tribu y como eh, otros otros beneficios que tiene el laboratorio es que tienes acceso 24/7 al club online de speakers tienes tu membresía del club durante durante todo el tiempo que dure tu diplomado. Y algunos de los beneficios más padres es que obviamente al terminar formas parte de nuestro pool de talento. Eso qué quiere decir que conforme nos vayan invitando a participar en eventos o nos vayan solicitando personas que puedan dar un taller o participar en una conferencia o participar en un panel, tenemos un, un, un amplio eh, pool de mujeres muy, muy fregonas. Que están buscando esas oportunidades de generar impacto, ¿no? Entonces, eh, es, estos son algunos de los beneficios que tiene el ser parte del, del, del Power Speaker Lab y por supuesto el más más importante que es ser parte de una tribu que sabes que te van a celebrar. Fíjate, aún a mí me encanta ver el grupo del WhatsApp de la primera generación, porque que nos hayamos graduado hace casi dos años, no, un año y medio, todavía cada vez que alguien tiene algún logro o está a punto de pasar por algo retador, ahí tiene a todo el grupo. De de tribu, de, 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 de tribu, eh, impulsándola y celebrándola y echándole porras y consiguiéndole cosas. Y eso es algo que, híjole, me llena, me llena totalmente de, de emoción. Me pongo chinita nada más de saber eso. Entonces, como les prometí, regalo, regalo. Si quieres, si estás considerando integrarte a la quinta generación, que es la última generación del año, déjame ponerte aquí. Ahí está el link para que lo tengas. Y utiliza el código POSICIONAR. Te apúntalo para que no te voy a olvidar. Código Posicionarte para obtener una beca de dos mil pesos. Y ahorita es el mejor momento para adquirirla porque el 20 se termina la fase de Early Bird. La quinta generación arranca el martes 6 de octubre. Así que, este, ya este, este, este domingo termina la, la fase de Early Bird y luego, pues ya va incrementándose un poquito. Así que utiliza el código Posicionarte para obtener dos mil pesos de beca. Uy, muchas gracias a todas, chicas, chicos por acompañarnos. Leo sus chats, si tienen alguna pregunta de algo que les gustaría que platicáramos, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Para mí ha sido un verdadero, verdadero placer acompañarlas y nos vemos en la generación 5. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo enorme. Por favor, pongan ahí sus preguntas y me aseguraré que aunque eh, se haya terminado el webinar, las contacto para compartirles respuestas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente, excelente día. Abrazo, bye bye.